Hola Charito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buen día. ¿Viste que esto es una nueva modalidad, así que hay que... Sí. Digo sí, yo, hay que acostumbrarse. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tranquilo. ¿Por preparar el mate? Acá estamos, por matear. Por matear. ¿Esta es la hora del mate? ¿O más temprano? Más o menos. Esta hora más o menos. Esta hora más o menos. Por el tema del frío en invierno. Ajá. Y ya ahora comienzan a llegar los días lindos y ahí cambia un poco sí, la... Sí, ahora sí, sí. Bueno, ¿me vas a contar un poco lo que haces acá? ¿Lo que hago? Sí. Vale, dale, pero acomódate y... Lo de siempre. Ya, exactamente, bueno, dale. Hacé de cuenta que la cámara no está prendida y después vamos a ir acomodándonos. Sí, no te vas a perder. Con los caballos, ya hacen muchos años, ¿no? Pero... Y bueno, trabajando siempre en lo mismo. ¿Cuándo empezaste con esto, Charito? ¿Te acordás, no? No, me acuerdo que tenía 18 años más o menos. Y ahora ya pasé los 40, así que te imaginas. ¿Casi toda la vida? Toda la vida. Toda la vida con los caballos. Sí, pero bueno, viste que acá no tenés verano, primavera, y todo igual. Todo verano, igual. Invierno, primavera, no tenés vacaciones. Charo, ¿y cómo fue que llegaste? ¿Ya de chico te gustaban los caballos? O, ¿cómo, te acordás más o menos esos días, no? Sí, la gente... Por decirte campesina, viste que ya de chiquita empezás con los animales. Andar a caballo era. Ya a los 10, 11 años andaba a caballo. Ajá. Y después. Pase, pase, amigo, ¿eh? Al primer estuque que fui fue a lo de Rulo. Ah. Pichimil. Ahí estuve 7, 8 años. Y después ya lo conocí a Simenato. Me vine para acá, me trajeron para acá y acá ya me quedé. Y acá te quedaste. Sí. Bueno, anda preparando el mate, pase, dale, amigo, ¿eh? Vamos a tomar mate. Sí, sí. Y nosotros seguimos trabajando. Pase, amigo, pase. Charito, me dijiste que tenías 40 años. Sí, 48. 48. ¿Nombre y apellido completo? Héctor Raúl Peña. Héctor Raúl. Sí. ¿El Charo viene de chico? El Charo es del colegio, sí. ¿Del colegio? ¿Por qué te decían Charito? No sé. ¿Eras muy ligero o no? Puede ser, sí. ¿Capaz? pero sí, de chico, te queda ese apodo en la escuela y voy a preguntar por Raúl, no, nadie tiene idea, pero decís Charo y sí. El nombre me llama más conocido. Bueno, ¿cuál es el sobrenombre? Me decías que a los 18 más o menos comenzaste con el tema de los caballos, bueno, ahí seguiste los pasos de Rulo, te viniste con Simeonato y estabas de cuidador. Sí. ¿Cuándo te animaste a hacer una carrera? ¿Te acordás de eso o no? No, eso fue en Roca, ya se trabajaba mucho con los estudios, siempre tenían 10, 12 caballos. Allá vos empezaba a variar y montaba el manso, el malo, el potrillo que había que amansar, era todo general, no tenía. Entonces vos te hacías, sí o sí te hacías, la escuela era esa. Después por el peso, como todo, arrancás corriendo los caballos de la primera. Ya con un poco de suerte y ya después me vine para acá y ya corría, ya había corrido algunas carreras. Me quedo con Eduardo acá porque había comprado un caballo y quería que se lo atienda. Así que ya me quedé. Y ya corría hasta el día que me accidenté, que no corrí más. Pero sí, varios años. ¿Cómo se sabe, más allá de que obviamente en el ambiente del turf, el burrero sabe, por la pinta ya sabe que un caballo puede llegar a correr algo? Pero a veces eso engaña, ¿no? Uno ve un caballo y dice, no le juegues mucho, no compre un remate por la pinta, ¿no? ¿Cómo sabe un cuidador en este caso que el caballo puede llegar a rendir a futuro? Ahora están todos los remates. Los caballos buenos están en los remates. Principalmente el cuarto milla, bueno, en lo general, el puro o el cuarto milla. Pero valen una plata importante. Pero rematan 10 potrillos y te sirve uno, el resto es el montón. Tenés que jugar un poco con la suerte también. Con la suerte, ¿no? Sí. A veces es. Buscan mucho es la sangre, los padres, las madres, también es importante. Pero después en lo que es velocidad, por ahí la suerte si te acompaña,
capaz que el caballo, el potrillo más barato es mejor que el más caro, es así. Porque... Y después buscar las condiciones de un potrillo, y por lo general el cuarto milla es chiquito, tiene mucha musculatura. Son de campañas cortas, porque el cuarto millo vos lo corres, ganás la pollo potrillo, y si no saltás el clásico, cerca andás. Y de ahí ya no se puede volver de categoría, no te lo bajan más. En cambio al puro no, vos lo podés correr la distancia 400, 500, o lo llevás a correr 700, 800, y ahí lo mantenés. Por ahí lo subí un poquito, lo bajan en los metros, pero... Va dando vuelta. Charito, sí. ¿Te acordás en tu historia con los caballos cuál fue el pingo que más satisfacciones te dio? Obviamente que uno se encariña con todos, con el que corre la primera, la segunda y con el clasiquero. Pero siempre hay uno que uno tiene, digamos, un amor incondicional, ¿no? Ese que duele después largarlo al campo, ¿no? Cuando estaba allá en el valle, sí, habían muchos caballos. O sea, en el estudio tenía el para correr la primera, o para correr el clásico grande, o para correr la polla potrillo grande, porque hace dos años se hacen los pollos potrillo grandes. Después acá, la yegua que gané 15, 18 carreras fue la Carla, una yegua alazán, una muy mansa, muy parejera, después tuvo un problema en la rodilla, la yegua, bueno, había que soltarla y la largamos. Pero esa yegua sí, gané mucho. Y después, bueno, va. Pero digamos, es la que sí, con la que... después correr, ganar, perder, pero es lo que pasa siempre. ¿Tiene una cierta ventaja el jockey que cuida al caballo, que digamos lo atiende todos los días? ¿Tiene una cierta ventaja a la hora de entrar a la gatera o no? ¿O es indistinto eso, Charo? ¿Cómo lo notas? Yo ahora no corro más, ¿no? Pero el que te cuide y te corre, sí, ya lo, tiene una, lo conoce, ¿no? Lo conoce al caballo, te dice cómo, cuando entró a la gatera, cómo parar. Y sí, lleva una. No es lo mismo que vos corra un caballo que no conocés, no sabés qué. Pero sí, el que cuide y que corre tiene una ventaja por lo conoce el caballo. El burrero, y por haber estado algún tiempo alguna vez en las hípicas, siempre dice, ¿no? Y en la previa, hay que correrlas. Son todas duras, son todas difíciles. Sí. Pero en tu caso, ¿intuías cuando una carrera iba a ser dura o cuando estaba relativamente ganada? ¿Y le deseabas tranquilidad al dueño del caballo o no? De 100 carreras, pues, una puede llegar a suceder eso. Pero no, las carreras tenés que correrlas. Las carreras tenés que... Ante todo, respetar al otro caballo o al otro cuidador, porque por algo corre, ¿no? Es como uno, puedo correr porque te gusta, pero el otro también viene con lo mismo. Yo creo que fija no hay, no existe. Muchos dicen este fija y pasa la carrera y perde y deja de ser fija, entonces por ahí saltan una carrera linda que bueno, pero yo creo que las carreras son todas bravas. Tenés que correrla primero porque no sabes qué puede pasar. Un accidente, se te cae cuando soltó, muchas cosas. Así. ¿Hasta que no pasa el disco? No hay ganador. No hay ganador. Sí, corren 4 o 5 caballos, el que gana es uno solo, los otros. Pero bueno. Charito, recién dijiste algo de un accidente, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo hace. ¿Cuántos años pasaron de tu accidente? ¿Te acordás, no? Yo creo que fue en el 2010, me parece. Uh-huh. Ahí, en el 2010 más o menos. Uno dice, después del terrible accidente y después de pasarte por donde pasaste, en criollo decimos que estuviste tocando el arpa, estuviste cerquita, sí. ¿No? Sí. Yo me hubiera quedado en mi casa, no sé, bueno, hubiera buscado la vuelta de otra manera. Pero no, vos te quisiste volver acá. ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijo tu esposa, tus hijas? No, después del accidente empecé despacio de nuevo. No hay reproche. Somos grandes, bueno, vos te gusta hacer esto, hace eso. Así que volví. Después del accidente. ¿Volviste con miedo o no?
No, miedo no. No, porque los caballos uno le tiene mucha confianza. Uno no. Capaz te dice subir una moto, no te subí por miedo, pero te subí un caballo y lo subí con toda la tranquilidad. Pero después sí, ya me dejé estar, los kilos se fueron aumentando, así que. Y ya después del accidente ya es como que no. No corriste más, ¿no? No, no No corrí. corriste más. ¿Te dieron Bajeo, ganas? Sí. trabajo en la casa acá, por ejemplo, Sí. 10 semanas, no hay problema. O volví a amansar, pero lo único que no hago más correr después, el resto sigue todo igual. ¿Es como que Sigue te todo falta algo, Chalo, o no? Porque estás todos los días con los igual. No, caballos. sí, no, te acostumbras. Te acostumbras que cuando corría el que iba arriba y el que tenía que hacer todas las cosas bien era uno, a que ahora vos la mirás de abajo. Es como que por ahí algunos caballos vos le explicas al pibe que te corre cómo tiene que hacer o si tiene alguna mañita o algo. Pero después Ya no me te des. digo Sí, sí, que sí. por ahí hay carreras bravas que vos estando arriba te sentís nervioso y cuando estás abajo también te sentís nervioso como jugador, ¿no? Porque son carreras que todas se quieren ganar, pero no, por ahí los nervios. Se van transmitiendo. Sí. Charo, vos me decías que, bueno, acá los 365 días del año hay que atender a los caballos. Sí. Hoy estamos en tiempos difíciles. ¿Cómo se hace para ir sobrellevándola? Tenés, digo, patrones que pagan porque vos cuides los caballos, pero digo, no hay forma de hacer recaudación. Han comenzado hace algunos días en Palermo, recién en el Hipódromo de La Plata, que allí en Sí, Buenos Aires. ya corría. Pero digo, a lo largo y ancho del país va a pasar bastante tiempo para que vuelvan a los caballos al ruedo, ¿no? ¿Se Este, habla esto en el ambiente? sí, ¿Qué se sí. dice? Palermo San Isidro es diferente porque las apuestas se pueden hacer. Estás en Roca y podés apostar. Estás en Bahía, podés apostar por las casas de juego. Acá no. Acá si haces carrera sin público, el hípico no recauda, porque al no entrar gente, no recauda, entonces los gastos no los puedes aguantar y entonces es muy difícil. Yo creo que en las cuadreras va a ser muy difícil, muy difícil. No tiene otra que esperar. Los patrones son los que aguantan. Hasta ahora están aguantando la mayoría. Y bueno, y esperar que esto se acomode y que arranque, porque ya no. También uno tiene el sueldo todos los meses, pero ya si hay carreras es otra Es cosa. otro ingreso, ¿no? Otro Es ingreso, otro seguro, ingreso. sí. Y es otro el movimiento, Y se nota el sí. circuito, ¿no? Donde se mueven los caballos, el que hace los fletes tiene su ingreso. El veterinario que viene a revisarte antes de las carreras tiene su ingreso. Hay que comprar medicamentos o algo para darle a los caballos, todo lo que es vitamina y eso. El pibe que corre tiene posibilidad de correr y ganar. El cuidador tiene la posibilidad de ganar. Y todo se mueve. Donde anotaste un caballo empiezan los gastos. Así que. Pero bueno, hay que aguantar. ¿Qué dice el resto de los cuidadores, de los dueños, cada vez que por allí tienen posibilidad de juntarse un ratito aquí o cruzarse en el hípico? No, y ellos están a la espera. Ellos también son conscientes que esto no se le puede echar la culpa a nadie. Esto llegó, esta pandemia, y hay que cuidarse o cuidarse. No, no. Quizás 2, 3 meses más o el año que viene salga la vacuna, no sé. Para que eso se corte, pero si no, no sé. No sé. Va a ser difícil, ¿no? Va a ser Va a ser difícil. Va a difícil. ser Pero hay difícil. que armarse de paciencia. Bueno, vos sos bastante Sí, paciente, por lo menos es lo que nos demostrás, ¿no? Que sos un tipo no, muy tranquilo. no, pero no, lo que pasa es que si te pones nervioso, ¿para qué? Nerviosa debe estar la gente y le pasa a todo el mundo, esa gente que trabaja en una empresa o algo que tiene su sueldo y por ahí la empresa igual lo cobra. Pero está la otra que vive el día a día, viste que no puede salir a hacer la changa.
que no puede ir allá porque no lo dejan por el tema de la pandemia y después tiene que llevar el dinero a la casa y no lo puede llevar porque no puede trabajar. Esa gente es jodida. Pasa en Jacob, hacen ropa, todo el mundo debe pasar lo mismo, creo yo, no sé. Que esa gente pobre no puede hacer la vida normal. Así que esa gente yo creo que es la que más sufre. Yo creo que esa es la que más sufre. Sufrimos todo, ¿no? Pero cuando no hay ingreso de dinero y tener familia, duele. Charito, ¿cómo es un día aquí en el hípico? Contame, ¿querés preparar mate, cambiarle la yerba? Manejate, ¿estás bien? Me dejaste tomando solo. Sí, sí, por una cuestión de protocolo. En invierno sí, venía a las 8, 8 y media, viste lo que es, la nieve, el frío, la lluvia, así que no podía hacer mucho. Eso en invierno, estamos hablando de invierno, ¿no? Después sí, cuando arranca ya la temporada en agosto, ya los días arrancan más temprano y vos tenés que arrancar más temprano. 6:30 ya tenés que arrancar. ¿Con los caballos? Sí, 6:30, 7, ponele. Porque viste que a las 8 ya, el que llega a las 8 no pasa nada, pero los otros como que, ¿qué te pasó? Te quedaste dormido. Y después arrancar, limpiar las camas, limpiar los caballos, caminar. Por lo general por ahí se trabaja a la mañana en tiempo verano, porque a la tarde por el calor y por ahí los caballos al estar sin comer, estamos hablando de un trabajo fuerte. Sí, sí. Y si no, la caminada, se vuelve a entrar, en verano por lo general no usan mucha manta y después, bueno, larga a comer, si tienes que dar algunas cositas las da y después, bueno, terminar a las 9:30. Después arrancar a las 3 con lo mismo, las camas, a limpiar, en el verano se ducha mucho. Y después, ahí sí, varias con variador, varias montado, o depende lo que el variador que venís haciendo. Y bueno, después a duchar o a limpiar y sin a bajar las camas y alargar a comer, y eso es todos los días. ¿Tenés algún caballo mañoso o no? Aparecen siempre. Siempre hay mañoso. Siempre aparecen, ¿no? Sí. A mí, por suerte, ahora no tengo. Tengo dos potrillos, tengo ese. Y tengo la potranca aquella que la terminé de amansar. Todavía no sabe de gatera nada, pero está mansita, así que hay que enseñar la gatera. Y el potrillo ya no hemos tenido adentro. Y estos dos no, estos ya corrieron, así que no. ¿Tienen el nombre estos dos? Sí, está el Santi, Francisca y Nadal. Estos son de Pisut. Claro. Mirá. Bueno, hay buenos caballos acá. Sí, por ahí viene medio entreverado. Viene, hay de todo. Lo que pasa es que para las reuniones el de clásico tiene que estar, pero tiene que estar de la primera también, así que... Hay de todo. Sí, sí. Charo, esto que decías recién, ¿no? Está el de la primera, está el del clásico. En los días previos, ¿se cambia, digamos, la atención a los caballos? Supongamos que está todo normal, que no estamos en tiempo de pandemia y decimos, bueno, el Santi en 2 semanas tiene carrera en Maquinchao. ¿Se cambia el proceso de la cotidianeidad o sigue exactamente lo mismo? Sigue igual. Si vos llevas un sistema de vareo normal, sigue el vareo normal. Por ahí algunos trabajitos, por ahí alguna cosita que por ahí le hacen falta a los caballos, sí, se le hace algún trabajito distigante. Pero después sigue todo normal, está bien, viene el tema de raje y eso que tenés que hacerlo 3-4 días antes. Si lleva aluminio lo hace el jueves, viernes, si lleva fierro capaz que lo puede hacer el lunes, no importa. Y después normal, después bueno, alguna cosa que por ahí te falta, que pero después no. Y después para viajar el tema de la distancia. Si es muy lejos te va 3-4 días antes, si es cerquita te va un día antes, y no. No, el vareo siempre. Siempre sí, es en ese sentido. Sí, porque aunque no haya carrera, el vareo vuelve a ser igual. Uh-huh. Aunque no tengas carrera, que vos digas, falta 2 meses para la carrera. O ahora, por ejemplo, ya estamos empezando a variar. Y arrancamos despacio por el parate del invierno, pero ya
ya los caballos van a agarrar el ritmo de vareo normal de ellos y si no hay carrera y le toca trabajar un caballo, los trabajan. Eso no. Charo, ¿cómo crees que va a ser la vuelta? El día que se pueda volver. La vuelta va a ser linda, de muchas caballadas, de mucha gente. En lo económico no sé. No sé por todo este quilombo, ¿no? La gente económicamente no sé cómo andar, no sé cómo va a aparecer todo esto de nuevo. Espero que bien, no sé, el que tiene caballo tiene para gastar en su caballo o apostar, seguro que tiene. Porque para él, no sé si para uno es un trabajo, para ellos es un deporte, un hobby, no sé cómo lo llaman. Tener un caballo para ellos o un tipo que tiene un trabajo y llega el domingo y se viene a ver su caballo o a verlo, como que le cambia un poco. Para uno es un trabajo, así que espero que sea una vuelta linda. Que sea una vuelta linda. Todos tienen ganas de correr. Así que bueno, creo que va a ser así. Charito, yo te quiero agradecer todo este tiempo, las cosas que nos has contado. Bueno, ahora no sé qué hay que hacer. Primero que nada, cambiar la yerba al mate. Sí. Así tomamos unos mates buenos porque se han enfriado un poco. Y nada, queríamos conocer un poco eso, ¿no? La historia de un cuidador de caballos. ¿Qué es diferente esto que decías, más allá de la pasión burrera, de lo que puede sentir un dueño de un caballo, aquel que tiene un caballo por hobby, o porque lo puede tener, a cómo vive y cómo siente un cuidador, ¿no? En este caso, es como que esto que decías, haciendo una síntesis, es como que falta algo, hay como un vacío en el hípico, ¿no? Sí, se nota, pero se nota en todos lados. Donde hay pueblos con muchas caballadas, se nota, pero bueno, la gente, como en todos lados, tiene que aguantar. No en el tema de caballo y carrera, en cualquier tema de trabajo. Y la gente está esperando para poder arrancar de nuevo. Y sí, vos acá tenés la nieve hasta la rodilla, tiene que estar, porque la pasamos este invierno con mucha nieve, te lo quiero. El frío, vos tenés que estar a las 8 de la mañana acá. Y si en verano hace 40 grados de calor, vos tenés que estar también. Vos tenés que estar todos los días. Es un trabajo muy sacrificado porque trabajas con animales. Ellos tienen que comer, tienen que estar limpios, tienen que variar, tienen que... Así que te alejas un poco de las vacaciones. Una, porque no la tenés tampoco. Así que bueno, y después los patrones, nada, esperando. Así que bueno, espero que esto pronto pase y que vuelva a ser normal todo como antes. Pero bueno, ojalá que, dicen para el año que viene, ojalá que no, que sea antes, ¿no? Pero lo que pasa es que en febrero, en marzo ya se termina la temporada por el frío. Exacto. Y esto donde no arranque antes, ya tenés que parar, por más que llegue la vacuna o lo que sea, tenés que parar para dejar que pase el invierno también y tenés que volver a parar. Por ahí los caballos pueden variar normal, pero si no corren, están muy fuerte carrera y cuando arranquen la temporada, los caballos van a arrancar medio, hasta que se acomode y hasta que busquen correr más seguido y ellos solos se van poniendo. Así que, pero espero que esto pronto pase. Lo mismo. Que está lejos de todo, lejos de tu familia, lejos de todo, porque no podés salir, no podés ir a ninguna parte, porque no podés. Y después, bueno, yo creo que para fin de año va a estar todo bien. Espero, ¿no? Esperemos. Espero que esté todo bien. Charito, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias por venir. Y bueno, ojalá en algún momento podamos compartir ese mate, ¿no? Sí, sí. Ojalá. Viste que acá la gente también, por ahí vienen los dueños y miran sus caballos, pero un ratito y ya no pueden estar mucho. Y después sí, viste, cómo es lo del tema de caballo carrera. El grupo de amigos, el grupo de cuidadores, los mates, las tortas fritas, un asadito. Se extraña el asadito, ¿no? Sí, caballo que gana paga el asado, así que se perdió.
se perdió, no a los pasados, ¿por qué? Porque no hay carrera, pero espero que prontito ya arranquen las carreras y arranque todo el movimiento como normal, como siempre. Así que, pero bueno, hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar. Sí, gracias, Charles. Sí. Gracias a vos.